Hola, bueno, muchas gracias por habernos invitado. La verdad que es un orgullo para nosotros estar representando a la Federación Cordobesa de Motociclismo. Almachi, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por habernos invitado acá y bueno, muy agradecido por la invitación. Contame un poco en qué consiste el motocross donde ustedes participan asiduamente y con qué moto y en qué cilindrada, porque tenemos 80, 125, 250 y etcétera, etcétera. Bueno, este año yo estuve corriendo en la categoría 85A, en el campeonato provincial cordobés y nacional. ¿Qué marca? KTM, 85 KTM. Y también hice un par de carreras con un 125, una Yamaha 125. Ah, va, acelera todo ya, ¿eh? Saca la cola en todas partes cuando dobla, viejo. Sí, estamos subiendo de a poco de cilindrada. El año que viene nos vamos ya a 250, a la MX2B en el nacional, así que nos estamos preparando muy, muy, muy duro porque es una categoría ya más competitiva, más fuerte. ¿Vos? Yo ahora este año lo corrí en 85, en 85B. Y bueno, y el año que viene yo paso a la 85A con ruedas grandes en la misma moto, en la misma KTM 85. O sea que el año que viene va a tener un año duro, complicadito y de mucho trabajo. Estudian, me parece que debe ser algo importante el estudio, ¿no? Sí, por ahí es más entrenamiento que estudio, pero sí, tratamos de darle un poco de tiempo al estudio. ¿En el caso tuyo también? Sí, 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 a mí yo entreno bastante, pero también estudio. En cambio, él no estudia tanto. Bueno, chicos, que pasen una feliz fiesta y por sobre todas las cosas sigan dándole duro porque es la única forma de llegar y de ser alguien en el deporte que ustedes han elegido, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Feliz fiesta para vos y para todos los que están viendo. Muchas gracias.